What does it mean to be black in my eyes? It's a matter of respecting history, carrying on our cultural heritage, and trying to show a path for the young black folks growing up. Me llamo Rita Osao, navego entre dos mares, soy de Guinea Ecuatorial porque es la tierra que me vio nacer y soy española porque es la tierra que me vio crecer. Me mudé a Madrid justamente por mi cargo de diputada. Soy diputada nacional, fui elegida en la circunscripción alicantina, en Alicante, en la provincia de Alicante, la Comunidad Valenciana, y por eso me trasladé aquí. El modo en el que he hecho historia en España es porque fui elegida la primera mujer afrodescendiente en el Congreso de los Diputados como diputada, y es la primera vez que sucedía en toda la historia de la democracia española. Y lo que hago normalmente en el Congreso tiene que ver con mi labor de diputada. Nosotras participamos en los plenos, que es obligación y derecho. Participamos en los plenos, hacemos control al gobierno, ejercemos el control al gobierno. Podemos también hacer preguntas orales, escritas al gobierno de todo tipo, y podemos también pedir informes al gobierno si estamos haciendo algún trabajo determinado que nos interese. El funcionamiento del Congreso español, a grosso modo, y su estructura política se establece a través del sistema bicameral. Son dos cámaras, el Congreso y el Senado. En el caso del Congreso son 350 diputados y su función política es legislativa. Legisla acerca de las normativas, de las leyes. Y esa función directamente tiene que ver, interpela también a los diputados y diputadas, que pueden, en el número de 15 diputados y diputadas, se puede llevar a cabo una proposición de ley. O sea, podemos trabajar y podemos establecer una proposición de ley. Y aparte de todo esto, también hacemos control al gobierno, se le controla al gobierno en la Cámara, y otra función es la función de los presupuestos. Es el trabajo más importante que, digamos, pone en contacto el diputado y la diputada con el territorio, sobre todo en la época en la que se llevan a cabo estos presupuestos generales del Estado. Y aparte de eso, también trabajamos en las comisiones, como te he explicado antes, y bueno, se hacen proposiciones no de ley y proposiciones de ley también, para cambiar la vida de la gente, en fin, cualquier normativa que pueda influir a modificar alguna cuestión en la sociedad que es importante para la gente. Ese es el trabajo, a grosso modo, que hacemos. El trabajo que ejercemos dentro de las instituciones se ve bastante reflejo en la calle,
porque intentamos no perder contacto con la realidad, con nuestros barrios, en los círculos, seguimos trabajando. Normalmente cuando presentamos una iniciativa, lo que hacemos es acompañarnos de sociedad civil. Entonces eso te ayuda mucho a no desconectar con la sociedad, por lo que naturalizas lo que realmente ha pasado. Nunca me planteé ser política, ni me había imaginado un escenario como el que estoy viviendo actualmente. Esta inquietud por estar en este proceso se me generó al mismo tiempo que apareció Podemos en mi vida y en la vida de muchas personas. Después del 15M, sabéis que aquí en España se produjo lo que conocemos como una revolución, ciertamente, y que en la calle se estaba interpelando al régimen del 78. Queríamos cambiar las cosas, las estamos cambiando y por eso estamos aquí. Y dentro de ese escenario fue donde surgió Podemos. Así fue como me puse en contacto, un contacto mucho más directo con la política que podría tener antes, porque antes era activista y mi activismo pues se quedaba en eso, ¿no? En ayudar, en mostrar esta parte mía que tengo también de servicio a la sociedad. Las diferencias que aportaría al Congreso serían esas, el que haya una diversidad mucho mayor de la que hay y obviamente el hecho de que haya una mujer negra en el Congreso ya de por sí genera una diferencia. ¿Y qué haría falta para que realmente sintiéramos que nuestra sociedad está avanzando con respecto a los ritmos de la propia sociedad? Por ejemplo, la reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución adecuada a los tiempos que estamos viviendo y que realmente ayudara a que esas normas, el cambio de esas normas, fueran a incidir en la vida de las personas de una manera real. El derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, el derecho a muchos servicios sociales, que fuese un derecho real, no lo que se cuenta y que luego no se lleva a cabo, no se puede llevar a cabo sin esa reforma de la Constitución. La Constitución es bastante importante reformarla, que es uno de los planteamientos que hacemos en mi partido, porque, por ejemplo, cuando se estableció la normativa de la Constitución, no se representó a las mujeres. Normalmente se habla de los padres de la Constitución, no se habla de la madre de la Constitución. Quizá es importante, no quizás, es importante contar con las mujeres si realmente queremos un Estado de Derecho, igualdad entre los hombres y las mujeres. Es muy importante el espacio de representación y es importante que la diversidad social y cultural del país esté representada también en instituciones y en espacios de representación como son el Congreso de los Diputados, cosa que no está ocurriendo. Entonces, el partido Podemos, nosotras cuando llegamos sí que estamos reflejando la realidad de la sociedad de alguna manera, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. La propia necesidad de atender, la propia necesidad de ser útil a la sociedad, eso es lo que me hizo ser activista. Incluso cuando yo trabajaba en el hospital, intentaba compaginar mi trabajo siempre con algo que ayudara a la comunidad, algún servicio a la comunidad. Y eso siempre lo he tenido claro. Desde muy joven lo tenía más o menos claro. La figura icónica que inspiró mis pasos hacia el Congreso fue Sojourner Truth. Fue una mujer que vivió en 1820 y tantos en Estados Unidos. Fue esclava, consciente de las discriminaciones múltiples que vivían las mujeres en esa época. También fue abolicionista y luchó toda su vida
por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Pronunció un discurso muy importante que se preguntaba, ¿acaso no soy una mujer? No me resulta más complicado hacer mi trabajo en el Congreso de los Diputados como lo haría en cualquier otro espacio. No recibo presiones distintas a las que recibo en la calle por ser una mujer negra y porque recibo distintas discriminaciones por el hecho de ser mujer negra. No digo que las reciba directamente en el Congreso de los Diputados, pero mi vida está atravesada por esa interseccionalidad. Y al decir que mi vida no es tan distinta a lo que puede ser el Congreso, porque el Congreso es un espacio donde la gente se comporta correctamente. Hace poco, en la calle, muy cerquita de aquí, del Congreso, muy cerca de un barrio popular, que hay mucha población migrante, me paró dos policías en la calle por identificación de perfil racial. Y fíjate que es una cuestión que yo sufro como mujer negra y que está ahí y bueno, me gustaría que estas cuestiones se vieran y se condenaran y dejaran de hacerlo. Sí, creo que está influyendo mi posición en las minorías de una manera positiva, porque es importante tener referentes en espacios públicos como puede ser el Congreso de los Diputados, ya lo he dicho antes. Cuando era más joven, a mí me hubiera gustado ver en los medios de comunicación a personas negras representando realmente lo que son las personas negras. Y mi hijo, por ejemplo, ha crecido sin esos referentes. Y cuando los tenemos de una manera burlesca, ¿no? al color de la piel, en fin, estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta para que nuestra diversidad se sienta realmente que forma parte de la sociedad, de esta sociedad. Yo creo que el tema más controvertido que he planteado en el Congreso de los Diputados por la relevancia que está teniendo en las redes es la PNL, la Proposición No de Ley sobre la Comunidad Africana y Afrodescendiente en España, por el empoderamiento de la comunidad africana y afrodescendiente y por la lucha contra el racismo y la xenofobia. Estoy recibiendo muchos ataques por haber presentado esta PNL en las redes, ¿no? Y eso muestra que hay una realidad y es el racismo que hay que luchar contra él. Creo que es importante la participación en política. Creo que es importante que la comunidad afrodescendiente, que la comunidad de la diversidad social y cultural se empodere, pero la manera de empoderarse es uniéndose y uniendo objetivos comunes para que se haga notar, para que se haga sentir. Y cuando sea una base lo suficientemente potente, pues eso ayudará a que bueno, las reivindicaciones que estamos haciendo tengan importancia en la sociedad. More than the past year, this war for the progress. You don't wanna look like me, you don't wanna look like me. You ain't getting pushed like me, you ain't getting pushed like me. Walk around with a blindfold with your eyes closed and your ear shot. Pick any town zone, Brooklyn, Ohio, we gotta fear cops. A bad apple fell from the lizard tree, and now we gotta act like it's a mystery. So tight we can barely breathe in any time that we speak, yo, it's heresy. So we flip the table like Jesus Christ. Shit be burning, don't be surprised. Hungry for the rice that we deny, cause we ain't even get a bite of the pizza slice. System falling like dominoes, Jim Crow feeling like time froze. Try to tell you when it was time to vote, and what we get, Lil Caesar gon' say it's what the Bible pros. You gon' side with fear, you gon' side with hope. Lil Caesar gon' say it's what the Bible pros. For real.
You gonna side with him, we gonna find the votes. That's the deal.